Más de un centenar de efectivos de las brigadas forestales de la comunidad autónoma se han desplegado durante toda la jornada de hoy por la ciudad de Cartagena para la limpieza de distintas infraestructuras de uso público como hospitales, residencias o estaciones de trenes u autobuses, una acción que se ha estado coordinando desde el puesto de mando que se ha ubicado frente a la Asamblea Regional. Lo están viendo, con todas las medidas de seguridad y en distintos puntos de la ciudad, las brigadas forestales de la región han llegado hoy a Cartagena con el objetivo de limpiar diversas infraestructuras de uso público. Hay desplegadas en la ciudad ahora mismo 10 equipos, pero realmente son 22 vehículos de extinción que están desplegados por toda la ciudad trabajando con nuestro correspondiente equipo humano. De personas aproximadamente ahí trabajando entre agentes medioambientales, personal técnico y especialistas de brigada están trabajando en torno a 150 personas. En estas brigadas trabajan todo lo que son los exteriores y todo lo que son los entornos más cercanos, si hay algún jardín, algún sitio donde la gente se sienta, sobre todo eliminando el riesgo en esos puntos de contacto exterior a las infraestructuras más delicadas. No deja de ser una limpieza intensa que deja totalmente libre de contagio, cualquier posibilidad de contagio, ese entorno. Lo que se hace básicamente es recorrer todo lo que son los entornos de esas infraestructuras de manera que la parte exterior quede desinfectada y sea un punto de partida. Una acción que se coordina desde este puesto de mando. Puesto de mando lo que realiza es la planificación de los trabajos, va coordinando con todos los equipos que terminan a dónde se dirigen y cuáles son las dificultades que tenemos que resolver a nivel logístico. La acción rápida de traslado de un punto a otro, que es lo que tenemos que vencer para intentar acometerlo en el día. El operativo especial pretende minimizar el riesgo de contagio por coronavirus en la ciudad portuaria. Por eso se han escogido aquellos puntos clave que sean de mayor uso público y puedan estar contaminados. La desinfección se está llevando de acuerdo con los márgenes de hipoclorito de lejía que recomienda el Ministerio de Sanidad y se están llevando a través de los mismos vehículos de extinción que utilizamos con las brigadas forestales en lucha contra incendios. Actualmente estamos intentando alcanzar el número de 58 puntos estratégicos y básicamente parten de las instalaciones más importantes. En primer lugar, las que nos indica la Consejería de Sanidad, los hospitales, y también estación de trenes y autobuses que también se han realizado. Y a partir de aquí ya son diferentes infraestructuras que el Ayuntamiento nos ha propuesto en relación con residencias, geriátricos u otros elementos que puedan ser de interés para prevenir. Unas labores que se van a realizar durante toda la jornada de hoy en colaboración con la empresa de limpieza STV, Protección Civil y Policía Local para prevenir la expansión del COVID-19.